El expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, aseguró que la pandemia del COVID-19 ha, ha provocado una contracción económica que no ha dejado eh, otra alternativa a los gobiernos que el endeudamiento. Eso ha dicho Leonel Fernández en, al encabezar el inicio del foro global en este complejo turístico desde eh, eh, Casa de Campo, La Romana. Dijo que los ingresos fiscales se han desplomado a consecuencia de la contracción económica global. Sostuvo que tenía la creencia que de decisiones racionadas detendrían la crisis económica social, así como contener quizás la deuda pública disparada en 293 trillones o el 330% del Producto Interno Bruto a nivel global. 293 trillones la deuda pública a nivel global. Eh, sostuvo que América Latina vive el 20% de los, eh, en este continente, en esa parte, en esta región, viven el 20% de los infectados y 32% de los fallecidos, por lo cual ha sido una de las zonas más afectadas a nivel global, con solo el 8% de la población mundial. O sea, bastante, demasiado eh, porcentaje de infectados y de fallecidos cuando somos solo, solamente el 8% del mundo, extremadamente eh, mucho, y eso es preocupante y penoso, esto ha provocado un, un, eh, un declive exagerado en todos los sentidos. En este caso, Leonel Fernández, no sé, bueno, él lo explica, pero Leonel Fernández defiende eh, entonces el endeudamiento, que ha sido exagerado en la República Dominicana, exagerado. Eh, por más que se defienda el endeudamiento en nuestro país en estos momentos, es que se ha hecho a ojos cerrados. nos tapamos los ojos. venga, más endeudamiento. que tengo que coger prestado. sí, 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 sí. que hay que hacer un préstamo. sí, 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 sí. no hay problema. porque es que estamos en una crisis y hay que coger prestado. sí, claro, dale, dale. no hay problema. estamos en una crisis. coge prestado. pero, y dónde están? los planes para disminuir los gastos. ¿Dónde están los planes para que el presupuesto sea menor? No ha habido... Bueno, algunos, eh, ahora justamente se habló de que con la, lo, el trabajo que se ha hecho con la CDEE, se ha ahorrado el gobierno miles de millones de pesos. Bien, pero... ¿Y dónde está el resultado? O sea, te ahorras, excelente, pero todo sube, incluyendo la electricidad, y seguimos endeudándonos. Entonces, espérate, es como que, miren, vamos a ahorrarnos en la casa, vamos a ahorrarnos y no vamos a, a pagar cable. Muchas casas no tienen cables. Va, no vamos a pagar cable. Ok, nos ahorramos ese dinero. Pero también nos vamos a ahorrar y vamos a salir menos a cenar eh, afuera. Ok, vamos a salir menos a cenar. Ok, nos ahorramos eso. Pero entonces seguimos cogiendo prestado primero y de todo modo seguimos gastando por otros lados porque eh, compramos ropa innecesaria. Entonces no tiene sentido. Y eso ha pasado con el país. Endeudamiento necesario, está bien. Yo no soy economista, sí, pero todo sigue caro y seguimos endeudándonos. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el resultado de, de esos, esos ahorros y esos planes económicos que hemos hecho? ¿Dónde está la disminución de los gastos superfluos en los diputados? que deberían desde hace tiempo buscar la forma de disminuir sus gastos. Los gastos de los empleados públicos de alta gama, ¿dónde está? El ahorro de la gasolina, ¿cuánto se gasta de gasolina en los empleados públicos de alta gama, llamados funcionarios que a veces no funcionan? ¿Dónde está? ¿Vamos a disminuir los viáticos? ¿Vamos a disminuir inclusive... Esas visitas a otras ciudades eh, para, para, para vigilar un, una cosita, para hacer esto, porque se gasta demasiados, millones de pesos. ¿Cómo cuánto se gasta Mello en una visita eh, como la del presidente este fin de semana? ¿Cómo cuánto se gasta? Hasta ah, unos cuantos millones. Entonces, vamos a disminuir esos gastos.